Por fin cede. Le ha costado. Le ha costado que mueran tres compañeros. Y que uno de ellos traicione al resto. Pero por fin cede. Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. Bueno, en solitario, como siempre, la verdad. Entra en el monasterio. Pues así. Así empezamos. No, no me han avisado de que sea una misión final ni nada, pero. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que ya vamos a ir a la cámara ritual, vamos a saber qué pasa aquí con las tormentas, cuál es el cuerpo que contiene el alma de la Reina del Sol. Vamos a ver todo eso. Anda. Amigo Matías. Todavía está viva. Y el buen doctor. Doctor. ¿Qué narices estás haciendo, Wenan? ¿Quién es esta? La guardia de la tormenta. Gente. Se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Sí, claro, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. Uf, a recoger tu premio, James. ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de paz. Os traigo... Ojalá lo maten, ¡nueva reina! ¡Vuestra reina! ¿Cómo es en japonés? Sí, vuestra... Yo... ¡My friend! Bueno, 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 bueno. ¿Ha usado Whitman de cebo? Whitman está muerto, ¿no? Whitman está muerto, ¿no? diría que sí, que está muy muerto. No puedo confirmarlo porque no está el cadáver aquí, pero... Hombre, han ido los samuráis estos a cortarlo en dos. Lo ha usado de cebo para colarse en el monasterio, Matías, tío. Vale, vaya tela. No, no, y se ha colado. Lo peor es que se ha colado. Le ha funcionado la estrategia de mierda. Uf, se escuchan samuráis, ¿eh? La guardia de la tormenta todavía protege a su reina después de tantos años. A esta gente, ¿qué pasa? ¿Cómo se mata a esta gente? Gente, por llamarlo de alguna forma, ¿qué son? No son. No pueden ser humanos. Han ido por la izquierda. Siento por la derecha, ¿no? ¿Voy detrás? ¿No tengo que ir a ningún lado? ¿Por objetivo? Objetivo, prenderle fuego a esto. Ya ves, es que hacíamos que no le prendíamos fuego a algo. No, además está bien porque es una forma sigilosa. Sigilosa, a ver, sigilosa dentro del juego. La vida real, un incendio no sería sigiloso. Para algo no sería sigiloso, pero aquí sí, sí lo es.
¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? La guardia de la tormenta, tío. No, Matías le quiere entregar aquí a su nueva reina para poder huir, ¿no? Creo yo que es esto, ¿no? Al final lo que están buscando. Que al final las intenciones de Matías no son malas, ¿eh? Oye, tiene sangre de... De Ikimo. ¿Ikimo? Joder, es que yo me he quedado con el nombre de nada, tío. De la Reina del Sol. Tiene sangre Sam. Pues bueno, pues, oye, toma, o la doy aquí como nueva reina. A aceptarla y dejadme ir. ¿Han visto? Pensaba que me habían visto, tío, cuando he empezado a gritar de esa forma. No le dejo poner eso. Mira, ¿qué están haciendo ahí en medio, tío? Estoy aquí dando las campanas, lo de abajo ahí, el super tocho este. Bueno. ¡Ojo! Ahora te han visto. ¡Wow! Bueno. Increíble, ¿eh? Bueno. Menudos personajes son estos, ¿eh? La guardia de la tormenta, dice. ¿Pero qué hago? ¿Le pego un tiro? Tengo que esquivarle los ataques, es que no entiendo. Sí, tengo que pegarles un tiro. No sé, tengo más tan vivos, no son humanos, ¿no? Campamento. No, pero me ha encontrado el campamento aquí. La oración que he encontrado en el general decía que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas. Sé que está hablando Himiko, de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver Himiko con todo esto. Era la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto, y eso no es buena señal. Maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia. Sí. Ahí está el noveno diario de Lara. Nos queda uno. Por lo que todavía, bueno, pues algo queda. Llevamos... Si no llevamos por los diarios de Lara, llevamos un 90% de juego. Lo llevamos por los diarios de Lara. Vamos, sí, que no tiene pinta de que quede mucho tampoco. Ahora, ¿qué pasa aquí? No te va a escuchar. ¿Tú crees que con esta corriente? O sea, atacando a esta gente, ¿eh? ¿Los matarán? Molaría que muriesen también. Oye, ¿todos los juegos de Tomb Raider son así? Me refiero al tema de que mueran tus compañeros todo el tiempo. De que mueran tres compañeros, así de repente. Bueno. Dime por favor que yo no me tenía que matar a toda esa gente. No, estamos locos, ¿no? Bueno. No me digas que me tengo que enfrentar yo a esta gente. Se nos ha ido la cabeza, ¿eh? Chicos, se nos ha ido las manos, ¿vale? Dejo de jugar al juego, ¿vale? Podéis terminar de ver el juego completo en otro canal, porque aquí yo voy a perder la cabeza.
Voy a perder la cabeza. Tremenda cantidad de enemigos que hay. No sé por dónde empezar. Mira. Voy a aprovechar estos barriles que hay aquí. Mátalo, mátalo, remátalo. Vale. No, no aguantan tanto, ¿eh? Pensaba que iban a aguantar más. Farolillos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pues nada, que me han tirado una torre encima. Otro con escudo. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Vamos atrás, que están avanzando muchos metros. Mucho aguanta esa gente, ¿eh? ¡Wow! Venga, a tu casa. Vale, vale, ese es el remate con escopeta que hemos aprendido antes. Menos mal. Y aquí. Ven, 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 ven. Venga, para. Creo que he acabado con todos los que había aquí. Vale, pero hay más, claro. No, no me vas con el escudo, tú. Ah, tío. Te he dado demasiado pronto. Vale, ¿en serio? Ahora. Joder, me he esquivado, tío. Joder, allá, tío. Pues son humanos, cuando pierden el casco parecen humanos. Sí, parecen humanos, tío. Aquí se les ha ido las manos, con las paranoias estas de la reina del sol. Voy a subir, a ver si pillo algo aquí. Y hay un barril. Voy a seguir avanzando. No sé por dónde van a aparecer. ¡Ojo! Vale. ¡Ojo, ojo! Me han tirado aquí dos barriles a mí. Espérate. Estos barriles que me han tirado a mí tienen una pinta feísima. Voy a explotarlos para evitar que yo pase por aquí y me lo exploten ellos a mí. No veo a nadie. No veo a nadie, pero hay explosivos por todas partes, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es. Se ha enganchado, creo, uno o dos. Hostias. Aguantan demasiado, Aguantan demasiado. Aguantan demasiado. Madre mía, estoy retrocediendo lo que no está escrito, pero es que. Mira cómo vienen, mira cómo vienen. Vienen a saquísimo, tío. ¿Muertos? Vale, se ha caído. Venga, para tu casa. Vale, ojo que tienen explosivos.
¿Quién está gritando así? No sé quién está gritando así, pero yo he tirado esa granada. No, es ahora por atrás. Parece como si los hubiese llamado a alguien. ¿El grito ese era un grito de llamada o qué? ¿Tú qué? Quieto. Vale. Uf, balas, por favor. Menos mal que no atacan a distancia, ¿eh? Bueno, a ver, los de arco sí, ¿no? Pero que no tienen fusiles ni nada, porque es que son demasiados. Pues esta música que suena es música de tranquilidad, de que los has vencido a todos, ¿eh? Pero, uf, no me lo he terminado de creer. Falta el gordo, ¿no? Ese no ha salido todavía. ¿De repente ha salido ahí una cuerda? ¿De dónde ha salido esa cuerda ahora de repente? Bueno. La magia de la reina del sol. Que saca cuerda donde no las hay. Recarga la escopeta. Vale, quedaba este. Lo sabía. Va a ser un combate uno contra uno. ¡Ojo! Venga, para tu casa, crack. Pues venga, pues para tu casa, crack. Un problema menos. Tutorial del abismo. Y por aquí, algo que me gusta, que es un campamento. Bueno. ¿Último diario? No. No. No, pensaba que sí, ¿eh? Vale, sí, pero no. Vale, no tenemos aquí ninguna mejora disponible. Para escopeta no tenemos ninguna mejora disponible. Vale, pues. Para arco queda alguna. Sí que queda. Ah, lo del napalm, tío. Wow, eso no lo he puesto, De hecho, las flechas de fuego no las utilizo demasiado. Y ahora mismo no estamos para usar flechas. Ahora mismo. Saben que estoy aquí. Saben que estoy aquí y vienen a saco por mí. De todas formas, las flechas de fuego son para... Sí, las flechas de fuego no son para sigilo. ¡Ojo! Vale. ¿Bajo? ¿Y esto lo puedo girar? ¿Por ahí puedo subir? A ver. Vale, no puedo subir eso porque está cerrado. Probemos arriba, a ver qué hay. Un cadáver. Sí, sí es. Mapa encontrado. Ah, pues vale. Y aquí esto que lo vamos a abrir. Hemos cogido los restos. Vale. Lo otro que había que darle era aquí. Vale, esto nos va a permitir abrir. Una vez esto esté abierto, Lara, no te pares. Hay que subir rápidamente. Me imagino yo que hay que subir rápidamente al otro lado. No he encontrado yo por dónde subir. Y hay que subir la otra. No, pues parece que se ha quedado fijo, ¿eh? Sí, parece que se ha quedado fijo. Vale, y ahora esto habrá que usarlo para que balancee y rompa aquello. Bueno. Igual está demasiado alto, ¿no? ¿Qué tiene que abrir la puerta o tiene que romper arriba? Tiene que romper arriba. Pues déjame ver cómo subo. Pues aquí desde la parte de arriba podría. Sí, ¿no? No, pensaba que iba a llegar ahí.
Veamos el otro lado. Pues sabía que iba a poder subir aquí. Una subida por aquí. No veo ninguna subida por aquí. Vale, estoy aquí. Ojo, no caigas, Lara, no caigas. No caigas, Lara. No sé dónde. Uf. ¡Hostias! ¡Que estaba desabierto! Venga, hasta luego. Vale, a ver, por lo menos déjame ya con la roca esa rota, ¿no? ¿Está rota? Sí. ¿Cómo llego hasta allí? Porque la verdad es que no lo veo nada claro. A ver, entiendo que a la puerta de arriba habrá que ir. Veo. Aquello, esto es todo en medio. Y no hay nada más así iluminado. ¿Ves aquí arriba? No, está eso que se ha abierto antes. No. ¿Y cierro y bajo la jaula, a lo mejor? ¿Y cierro y bajo la jaula? Porque si no, por aquí arriba no llegamos. Tiene nada donde llegar. Y si yo con este salto no llego aquí. Vamos a probar. Vale. Sube, sube la jaula. Y vamos a cerrar lo otro. No. Ah, vale, joder, que hay que subirlo. Hay que dejarlo clavado arriba, si no, no te vale. No puedes dejarlo ahí a media altura. Sube. Voy a cerrar. Bajamos la jaula. Y si no es así, pues... ahí sí que voy a ir ya bastante perdido. Espero que sea así. Más vale que sea así. A ver, Lara. Pilla aquí. Damos un poquito. Chocamos. Vale, chocamos, pero subimos. No, no puede saltar. Déjame observar opciones. Vale, llego aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Es aquí donde voy? Porque es aquí, claro. ¿Tendré que subir la jaula? Es aquí, no llego, hasta allí no llego. Ya he saltado una vez, no voy a saltar una segunda vez, no llego. El de la jaula es el otro. El de la jaula es este. He encontrado esto que no tiene nada que ver, pero bueno. Lara no me ha dejado otro remedio. Si supiese que estaba dispuesta a aceptar las reglas del juego, podría haber formado parte de mi plan. Le faltan agallas. O es tan implacable. Este hallazgo debe ser mío. He pasado de la raya. Va a quedar bien, pero... solo mucho. Lara no puede abandonar la isla. Nadie puede abandonarla. Respecto a Sam, a que la historia tenga más repercusión en las noticias. No creo que Matías o los Solari tengan razón. Hay que escaparme en cuanto termine el ritual. Seré el único superviviente. Volveré con las autoridades, con la atención de las cámaras, la convincente expresión de pena en la cara. Pues, Whitman, has acabado muerto, la verdad. Has acabado muy muerto, además. ¿Puedo subir la jaula? Sí, puedo subir la jaula. Consigo algo subiendo la jaula. Consigo no llegar, ¿no? No llego.
Puedo tirar de esto, pero no voy a conseguir nada tirando de esto. No consigo absolutamente nada tirando de esto. Tío, ¿será posible que no sé cómo llegar? ¿Será posible, tío? Mira que no parece tan difícil, ¿eh? ¿Bajo esto? Vale, muy bien, bajo esto. Llego hasta aquí arriba. ¿Y ahora desde aquí arriba qué hago? ¿Desde aquí arriba qué se supone que hago? Porque es que no... ¿Dónde salto? Yo no llego. Que no llego. Pero es que no llego ni de coña. Es que quedo bastante lejos. No es que esté saltando mal. No. Que estoy quedando lejos. ¿Si subo esto? ¿Cuál es la opción si subo esto? ¿Puedo tirar de esto para acá? ¿Puedo tirar de esto e impulsarlo? ¿No? Oh, sí puedo. Vale, vale. ¿Y ahora cómo hago esto para que me dé tiempo a saltar encima? Vale, sí puedo impulsar esto. Tengo que impulsar esto para llegar porque si... Vamos, no hay otra forma. Ahora bien, si yo tiro esto de aquí... ¿Cuál es el timing? No puedo, ¿no? No llego. ¿Cuál es la vida? Vale. Si me tengo que mover rápidamente aquí... No llego a saltar. Llego a saltar. Y aquí ya en el segundo balanceo... ¡No! ¡Ah, he estado a punto, tío! ¡He estado a punto! Es en ese segundo balanceo, tío. Si es así, me parece bastante difícil. Si es así, me parece bastante difícil. Y si no es así... Pues no sé cómo es. Es que si no es así, no sé cómo es. Estamos hablando de... tirar de aquí. Movernos a toda hostia para allá. Lo más rápido que puedo. ¿Por qué no puedo ir más rápido? No. A ver un momento, porque es que antes me he enganchado a la reja. Tío. De verdad, no puede ser tan difícil, tío. ¿Por qué no me da un consejo? De verdad, dadme un consejo, por favor. ¿Qué pasa si yo ahora balanceo esto así? ¿Qué pasa si yo ahora balanceo esto otra vez? Si balanceo esto igual llego. No llego ahí arriba. No sé, tío. En serio, que no sé. En vez de balancearlo desde otro lado, lo balanceo desde aquí, ¿llega? Vale, puedo saltarlo. ¿Puedo saltarlo? No, no puedes saltarlo. No puedes, Lara. No puedes saltarlo. ¿Puedes saltarlo? Tengo que ir aquí abajo. De repente me encuentro la reliquia, ¿sabes? De repente estoy aquí y me encuentro la reliquia. Es que... Barro de barro de más de 1000 años. ¿Podrían haber llegado a la isla antes del ascenso de Yamatai? No sé, Lara. No me he tenido que parar... En los Uncharted hay veces que me he tenido que parar a mirar cómo se hacía algo. En este juego todavía no me he tenido que parar ni una sola vez. ¿Va a ser esta la primera? No llego, tío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué mierda tengo que hacer? Tío, es que no entiendo qué mierda tengo que hacer aquí.
No lo entiendo. ¿Otro lado? Es que desde el otro lado no puedo saltar. Tendré que hacerlo desde aquí arriba. Lo siento, si estáis viendo esto... Bueno, si estáis viendo en YouTube, podéis avanzar hasta que lo consiga hacer, ¿no? Sí. Vamos, igualmente, si lo habéis visto completo, siento el retraso. La sacerdotisa elegida entra al monasterio. Recibe el poder y se convierte en la nueva reina. Un momento. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Ahora la primera y última reina vive media vida, un alma en un cuerpo en descomposición. Vasijas, no está transfiriendo el poder, está transfiriendo un alma. Todas estas reinas eran todas tú, Himiko, la primera y la última. Oh, Dios, y ahora quieres a Sam. Pues no vas a conseguirla. Pero déjala que lo consiga, nos vamos aquí de esta isla. Un recipiente para el alma de la reina. Tengo que parar esta locura. Vale. Sí, paramos esta locura. ¿Por dónde? Porque yo aquí veo dos caminos. Vamos a coger este de la izquierda. ¿Y el resto? Tiene que quedar al menos un campamento más, porque queda un diario. O igual el diario es cuando terminamos el juego, no lo sé. Ah, pero yo creo que algún campamento caerá, ¿eh? ¿Por qué va de lado? No me preguntéis por qué iba de lado, porque no... Podría daros la respuesta. Mira, aquí tenemos el campamento. Punto sin retorno. No puedo usar viaje rápido después de este campamento. Vale. Pues no voy a usar viaje rápido después de este campamento. Ahora sí, entramos en el... En el final. Esto es Napal, venga, vamos a ponernos el Napal en el arco y el arco ya lo tenemos a tope. Bueno, a tope de lo que lo podemos tener en este momento. Ah, lo aclaro por si acaso. Reliquia. Ojo. ¿Cómo ha llegado esto hasta Yamatai? Pues en barco, supongo. Eso supongo, ¿no? Supongo. Vámonos.